Mirta Giorgetti, secretaria aquí de FEP en Coronel Rosales, para hablar un poquito de, primero, el martes pasado hubo una reunión en la mesa sindical de aquí de Coronel Rosales, donde hubo una amplia convocatoria de todos los gremios de aquí de nuestro distrito. Sí, en realidad nosotros, representantes de la FEP, fuimos invitados a esta mesa, la cual no habíamos participado, creo que una sola vez habíamos participado, y allí intercambiamos cuál es la situación de los trabajadores en la actualidad. Estaban los trabajadores representantes de distintos rubros y, bueno, lo que intercambiamos es si las necesidades son las mismas en todos. Nosotros en realidad fuimos a escuchar y a participar, por supuesto. No pertenecemos a esa mesa sindical porque nosotros no pertenecemos a ningún gremio grande nacional. Nosotros somos un gremio de provincia y estamos con un gremio incipiente en Nación, de los cuales somos la cabeza, que se llama DAC, Docentes Argentinos Confederados, pero no pertenecemos a ninguna otra confederación. Todavía la FEB, en ese aspecto, está trabajando y mirando a ver en qué confederación mayor podemos integrar. Bueno, de allí salió una marcha o una convocatoria que se va a hacer en el día de mañana, que ya muchos gremios han adherido. ¿Cuál va a ser la posición, teniendo en cuenta que esta marcha se va a hacer justamente porque se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado? Sí, nosotros fuimos convocados por esta mesa. Hay un petitorio que se va a hacer, que nos pidieron la firma de los representantes, y después nuestros afiliados es lo que personalmente cada uno tenga la voluntad de hacer. Como gremio no dejamos de estar preocupados por esta situación tan confusa y con tantos... con tantas aristas y tan politizada también. Por lo tanto, somos cautos, nadie puede estar en contra de una desaparición en democracia, pero bueno, no tenemos bien claro qué fue lo que sucedió y tampoco tenemos por qué acusar a nadie, ¿no? Aquí hay mucho confuso, está la justicia para actuar, la justicia será la que está trabajando y de allí veremos. Pero dejamos a la justicia trabajar tranquila, sin presiones. Muy bien. Bueno, apelando también a tu oficio de maestra y de tu larga trayectoria también al frente de alumnos, ¿qué te parece a vos lo que pasó en el día de ayer, este cuadernillo o dictamen que se bajó desde CETERA para su gente, para sus afiliados, con respecto a incluir este tema Santiago Maldonado en los establecimientos educativos, cosa que trajo ayer un debate, la verdad, bastante amplio? Sí, en realidad no fue en todas las escuelas, no fueron todos los docentes, y yo tengo la fuerte creencia de que los docentes son muy criteriosos y que sabrán cómo explicarlos. No se puede negar una realidad en el aula que está en todos los medios periodísticos, que está en la calle, que está en los carteles de diputados o de senadores, y hay chicos que preguntan. A mí me tocó como abuela responderle a mis nietas: abuela, ¿quién es esa persona y qué pasó? Entonces, se hace difícil decir la verdad porque hay mucha confusión. Pero bueno, en el aula también se dan estas situaciones. Hay chicos que algunos por inocencia o por ignorancia le preguntan al docente, que lo creen palabra autorizada. Y otros lo hacen a lo mejor porque tienen alguna versión en su hogar y quieren ver si el docente responde lo mismo. Yo creo que esto lo ha politizado los medios. Nuevamente, en los docentes hemos sido atacados y agredidos por la prensa, porque ningún docente, seguramente, no digo todos,
pero pocos docentes son los que van a politizar la situación. Cuando uno tiene el guardapolvo puesto o está dentro del antro escolar, es docente. Eso no cambia, por más político que sea, eso no cambia. Va a explicar como docente. Tenemos pocas armas para decir, pero sí, algunos preguntaban ayer y en inicial, el chico también pregunta porque lo ve por televisión, lo está mirando el papá y el chico está jugando en un rincón y está escuchando que en televisión están preguntando qué pasa con Santiago Maldonado. Entonces el chico busca información en la casa, busca información en el docente y el docente es muy criterioso, vuelvo a decir. Aquí en nuestro distrito no se ha dado mucho, esto de hablar en las... ¿Crees conveniente que la CETERA se haya tenido que hacer esa bajada de línea, si se puede decir bajada de línea? Porque una cosa es, como vos lo decías, que el alumno o el chico pregunte al docente, y otra cosa ya que el docente vaya a poner el tema en debate en el aula. Bueno, yo en realidad no soy quien para juzgar lo que hace otro gremio. Yo tengo el lineamiento de nuestro gremio, que también hicimos una pancarta preguntando dónde está Santiago Maldonado. Nada más. Después, todo lo demás habría que preguntarle a CETERA cuál es su fin y cuál es su objetivo. Jamás podría... Me sentiría capacitada para cuestionarlo, porque realmente no sé cuál es el objetivo de ellos.